Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les presento una prueba de funcionamiento de un compresor que le estoy instalando a mi aire acondicionado. Como ven, este es el compresor, el cual es un compresor motocompresor reciprocante marca Bristol de 18.000 BTU a 220. Debido a que a mi aire acondicionado se le quemó su compresor original, el cual es rotativo, el cual era rotativo. Como ven, es este, el cual es de 24.000 BTU. Pero le voy a instalar este, el cual me han regalado, que es de 18.000 BTU. Este compresor, para algunos es un dinosaurio, pero son los mejores que pudieron salir en el mercado. Este motor compresor está diseñado para una vida útil de 4 a 6 años, mientras que estos están diseñados para 16 a 20 años, superando a veces fácilmente esos años. Este por encimita tiene más de 20 años en funcionamiento, pero me lo regalaron para que lo instalara al aire mío, ya que no tenía dinero para comprar un motocompresor nuevo. Además de que este es mucho mejor que uno rotativo. Bueno, aquí ya he realizado las conexiones. Ahí tenemos el capacitor de arranque. Y aquí tenemos el tubo de alta y el de baja. Y aquí tenemos este amperímetro para ver el consumo del compresor. Vamos a encenderlo. Como pueden ver, el motocompresor funciona perfectamente. Con una buena presión y hacemos el vacío. Y el consumo es bajo. Vamos a pegarlo porque va a botar toda la aceite. Y pues bueno, como ven, el motocompresor funciona perfectamente. Más adelante lo veremos ya funcionando con todos sus radiadores, tuberías y con su gas. A ver qué tal funciona. Aquí están las características del motocompresor. Y pues bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.